Bueno, enfrente tenemos la torre original del castillo de San Carlos, donde está la bandera, que fue construida en 1612. Entre la corona del rey, la Universidad de Mallorca y el Colegio de la Mercadería. Costó en total 12.000 libras y se construyó para defender la cala de Portopí, que era el puerto de la ciudad de Palma. Se puede ver la batería de salvas que servía para saludar a los barcos que surcaban la bahía al entrar o al salir. Entonces se hacía el saludo al cañón y se correspondía entre las salvas del castillo y las del barco. Es una muestra de lo que queda de la última función que desempeñó el castillo, batería de salvas. La torre de Peraires y la torre de Portopí, o torre de señales, cerraban la entrada a Portopí con una cadena y troncos para impedir barcos que tuvieran la entrada ahí en horas intempestivas. Entonces ya sabemos que la cala de Portopí era el puerto de la ciudad de Palma. La linterna del faro antes estaba situada en la torre original de 1612 y con el estampido de los cañones se tuvo que cambiar su ubicación. Con el marés que forraba el baluarte de Poniente se reforzó el lienzo de muralla sur. Es uno de los proyectos más inmediatos que tenemos aquí en el castillo, la reconstrucción del baluarte o bastión de Poniente. Estamos encima de la torre original de 1612 y también se puede ver la puerta de entrada al castillo, a la torre abaluartada. Las jaulas de cristal cubren el montacargas que servía para subir la munición a los cañones antiaéreos que se instalaron durante la Guerra Civil Española. Las torres de defensa, situadas a lo largo de toda la costa de la isla, eran, pues eso, para avisar de la llegada de navegantes intrusos, de piratas, y entonces con señales de humo de día y hogueras de noche se comunicaban entre ellas para dar la novedad al virrey que estaba en el Palacio de la Almudaina. Dicen que como desde el punto más alejado hasta que se llegaba a Palma para dar la novedad, pues se tardaba como máximo media hora. La leyenda de Nureddunna, creada por Costa y Llobera, podemos ver a Melesigeni con Nureddunna. Melesigeni tocaba la lira y los honderos lo llevaron a las cuevas de Artá para ser sacrificado, y Nureddunna, vidente de la tribu de los honderos, se enamoró de él y por la noche pues lo sacó de las cuevas, pudo huir, y al darse cuenta los de la tribu que Nureddunna les había traicionado, pues la pusieron en el ara de sacrificios a ella. Este cañón, llamado media culebrina, de a 12 libras de peso, porque tiraba pelotas de 12 libras de peso, fue fabricado en Sevilla en 1563. Estas pelotas de piedra, o bolaños en términos artilleros, labradas en 1544, fueron hace unos 20-25 años encontradas en el subsuelo de un cuartel situado en la calle del Mar, que era el antiguo parque de artillería.
Este es el retrato del general Weyler Nicolau, don Valeriano, que estaba de comandante general en Cuba. Esta es su mesa y su silla de despacho. El general Weyler se enfrentó a la insurrección cubana comandada por el general Maceo, cuya silla, la famosa silla de Maceo, fue depositada en el ayuntamiento y el ayuntamiento la ha depositado en ese castillo. Esta maqueta representa la batalla de Bailén, que en el año 1808 se enfrentaron las fuerzas españolas mandadas por el general Castaños y el general Reding a las francesas mandadas por el general Dupont. Los prisioneros fueron llevados primero a Cádiz y después los trajeron al Mediterráneo y fueron desembarcados en la isla de Cabrera, donde hubo muchas muertes por hambre y enfermedad.